tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este martes, de este 30 de agosto, con un hombre en portada. Jesús Estrella, confirmado como delegado del Gobierno andaluz en Jaén, así como la estructura de las delegaciones territoriales de la Junta. Enseguida les hablamos de ello. Ya está abierto, por otro lado, el plazo de licitación para las obras de mejora y rehabilitación del Palacio Marqués de Mancera, en Úbeda. Va a ser el espacio adecuado para albergar el futuro espacio o lugar de creación Joaquín Sabina. Así se ha anunciado hoy desde el área de urbanismo. En una jornada en la que es noticia también el índice de precios del consumo, el IPC, que subió una décima en agosto en relación al mes anterior, pero moderó su tasa interanual 4 décimas, hasta el 10,4%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, así lo dicen los datos avanzados publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El dato de agosto, que deberá confirmarse, eso sí, a mediados del próximo mes de septiembre, es 4 décimas inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC estaba en el 10,8%. Con esta moderación, la inflación acaba con una racha de 3 meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual. Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 10,4 se debe a la bajada de los precios, especialmente de los carburantes, aunque en agosto, por el contrario, subieron la electricidad, los alimentos, la restauración y también los paquetes turísticos. Y como cada martes, la Junta ha actualizado los datos de la pandemia en la provincia de Jaén. No son malos, 124 casos por coronavirus y sin personas fallecidas y fallecidos desde el pasado viernes, último parte publicado por la Consejería. En cuanto a la viruela del mono, se mantienen 3 casos activos en nuestra tierra. Enseguida los titulares y a la vuelta entramos en contenidos. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de este martes la confirmación de Jesús Estrella como delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Jaén, hasta ahora en funciones. El Consejo de Gobierno también ha confirmado la estructura de las delegaciones. Ya está abierto el plazo de licitación para las obras de mejora y rehabilitación del Palacio Marqués de Mancera de Úbeda para su adecuación de cara al futuro espacio de creación Joaquín Sabina. Así se ha anunciado hoy desde el área de urbanismo. La pandemia ha marcado de forma especial a un área transversal en el consistorio ubetense como es Igualdad, influyendo no solo en la atención del Centro Municipal de Información a la Mujer, sino también en las consecuencias negativas que el confinamiento tuvo para las víctimas de violencia de género. En Andújar, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha presidido junto al alcalde Pedro Luis Rodríguez la Junta Local de Seguridad para analizar y coordinar el operativo de la Feria y Fiestas de San Eufrasio, que se van a celebrar del 7 al 12 de septiembre. Era prácticamente un secreto a voces, hoy se ha confirmado. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el nombramiento ya oficial de Jesús Estrella como delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Jaén, hasta ahora en funciones. Confirmado el nombre que ya venía sonando, que contaba también con el respaldo además de la dirección provincial del partido. El Consejo de Gobierno también ha confirmado la estructura de las delegaciones. Estrella, que venía sustituyendo en el cargo a Maribel Lozano, esta última concurría, recordarán, en las listas del Partido Popular en la candidatura jiennense al Parlamento andaluz del pasado 19 de junio. Lozano, que ha sido también designada por su parte como portavoz de Igualdad. Y entre otras portavocías, la del presidente provincial del partido jiennense, Eric Domínguez, como portavoz de Agricultura del Parlamento andaluz. El diputado Manuel Bonilla como vicepresidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Y Auxi del Olmo, que será secretaria de la Mesa de Educación. Ya está abierto el plazo de licitación para las obras de mejora y rehabilitación del Palacio Marqués de Mancera en Úbeda para su adecuación de cara al futuro espacio de creación Joaquín Sabina. Así se ha anunciado hoy desde el área de urbanismo del consistorio ubetense. Su titular, Mari Carmen García, ha señalado que los trabajos supondrán la reordenación del espacio interior del palacio, ahora mismo sede provisional del ayuntamiento, y traerán una mejora patrimonial a la vez de eliminar elementos innecesarios que desvirtúan la esencia del inmueble. La edil ha dado más detalles de los espacios en los que se van a intervenir, con unos 829.000 euros de inversión, de los que el 80% se aportan desde los fondos de la Estrategia Europea DUSI. Este nuevo espacio albergará talleres, también espacios de recepción de visitantes, un auditorio, se va a hacer una recuperación del espacio de la capilla con el coro, y bueno, un proyecto de restauración que acomete trabajo en 1.200 metros cuadrados, que tiene una inversión total de 829.400
455 euros, de los que el 80% son aportados a través de los fondos EDUSI. Hemos hecho varias jornadas para informar a la ciudadanía acerca del contenido y el alcance de este proyecto, y supone una intervención que durará unos 10 meses. Se interviene, como digo, en tres plantas del edificio y en una zona que se va a recuperar, que es la torre mirador del tesorero, que tiene un enclave privilegiado para poder apreciar todo el espacio y el conjunto monumental de la Plaza Vázquez de Molina, que nos ha hecho merecedores de la declaración de Ciudad Patrimonio. El plazo de licitación para la presentación de ofertas para las empresas interesadas va a permanecer abierto hasta el próximo 14 de septiembre. El Ayuntamiento de Andújar inicia las obras para la mejora de la accesibilidad y la seguridad de la estación de autobuses del municipio, una actuación enmarcada en la línea 3 para el fomento de la movilidad urbana de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que refleja una serie de medidas complementarias relativas a infraestructuras y equipamientos para la sostenibilidad del sistema de transportes públicos. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 62.576 euros, financiado en un 80% con fondos europeos y el restante a través de fondos municipales, tiene como objetivo la eliminación de barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad y el aumento de las condiciones de seguridad de los usuarios en los accesos a las instalaciones. La concejala de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Josefa Lucas, ha visitado la zona junto al jefe de la policía local y representantes de la empresa adjudicataria para conocer los detalles de la actuación, que comenzará de forma inminente. Las obras contemplan la sustitución de las escaleras existentes en la zona del acceso principal, Avenida Blas Infantes, por una rampa peatonal, así como la renovación de la pavimentación en varias zonas que se encuentran deterioradas debido al uso y al paso del tiempo. Además, se realizarán mejoras en la iluminación y se dispondrá nueva cartelería y señalización informativa para ordenar el tránsito peatonal. La concejala responsable del área, Josefa Lucas, ha explicado que esta intervención está adaptada a las necesidades de los usuarios. Se pretende facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a la estación de autobuses. La obra, pues, consiste básicamente en eso, en rampas que permitan el acceso desde la avenida Blas Infantes, mejor iluminación, también se instalarán cámaras de cuenteo, cámaras de seguridad, se facilitará el cierre y la apertura automática de las puertas, tanto de entrada de los autobuses como de salida. Porque, bueno, pues no es la primera vez que recibimos quejas de las empresas que aparcan y tienen su actividad en la estación de autobuses, de, bueno, pues los peatones circulan entre los andenes y por medio de los autobuses y falta seguridad. También el pavimento, se va a acometer obras de pavimentación en algunas de las zonas en las que se han producido hundimientos, y se facilitará también una puerta de almacenaje para la cafetería y paneles informativos que orienten al ciudadano dónde están los accesos y dónde está la salida. En fin, concretando, son mejoras que se vienen a producir en nuestra estación de autobuses, que ya, pues, tiene cierta edad, más de 25 años, y que requieren, pues, actualizarse y modernizarse con los tiempos actuales. Con vistas a mejorar la gestión de la climatización, el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cerros ha previsto la mejora de calderas y aires acondicionados para preparar el centro para posibles olas de calor en un futuro. Así lo ha indicado su director, Antonio Ortiz, que ha añadido que igualmente se ha renovado parte del material ofimático del centro. Este año se ha hecho una gestión bastante potente y bueno, dado que llevamos varias olas de calor y no tenemos solución a las olas de calor, pues bueno, pues este año, este edificio en particular, pues hemos empezado a poner aire acondicionado, por lo menos que cuando llegue la ola de calor, pues haya algo que lo mitigue, ¿no? Y entonces, pues ya está. Aparte de eso, pues hemos tenido también problemas con la calefacción, hemos cambiado radiadores. ¿Qué más cosas hemos estado abordando? Pues cambio de equipos informáticos.
En cuanto al Colegio Salesiano Santo Domingo Savio, su director Juan Ángel Donoso ha apuntado que el centro anualmente cuenta con un plan de inversión. Este año se ha centrado en la adecuación de pistas deportivas de primaria, pero con la vista puesta en próximos años para reforzar la inversión en eficiencia energética. Se plantean la instalación de placas fotovoltaicas. Este año con el tema del COVID las ventanas nos siguen diciendo que tienen que estar abiertas, actividades al espacio de al aire libre, pero bueno, intentaremos que con la modificación que se hizo de calefacción y de luz, pues también que tengamos un poquito ahí el ahorro. Y bueno, pues en mente, como no, pues estará el tema de algún día poner placas solares, o sea que todo eso se está ya estudiando y se está viendo también desde la inspectoría, ¿vale? Con todos los centros salesianos, pues también tienen un plan y donde nosotros nos guiamos y nos van diciendo lo que tenemos que hacer y bueno, también está con ellos el tema de las placas solares, a lo mejor de aquí a poco tiempo. La pandemia ha marcado de forma especial a un área transversal en el consistorio betense como Igualdad, influyendo no solo en la atención del Centro Municipal de Información a la Mujer, sino en las consecuencias negativas que el confinamiento tuvo para las víctimas de violencia de género. Desde junio de 2019 hasta la fecha, este centro ha registrado un total de casi 10.500 consultas, un número muy elevado incluso tras modificar el sistema de atención durante el confinamiento. Así lo ha indicado el edil del ramo, Paquibel Millán, valorando la transversalidad del área en la labor diaria del ayuntamiento, presente en el resto de áreas y progresivamente en mayor número de actividades culturales desde el 2019. Un aumento ha apuntado Millán que también se ha percibido en el presupuesto del área, ahora de más de 130.000 euros. En cuanto a hitos importantes, Paquibel Millán ha destacado la implantación del punto de encuentro familiar, algo que ya impulsara como concejala Natalia Pérez en el anterior mandato socialista en el año 2018 y que finalmente se ha conseguido, así como el programa de inclusión social contra la discriminación de género. Con estos programas de inclusión social nos centramos en dos acciones muy concretas. Una, proponer unos itinerarios formativos que dotasen a la mujer de una capacitación laboral que le facilitase su acceso al empleo, porque la mayoría de ellas no tienen gran formación y, como he comentado, su ámbito laboral era muy cerrado, muy limitado. Y, a la vez, aunque éramos conscientes de que con los importes económicos que nosotros podíamos aportarle como ayuda o como motivación a esta formación, no íbamos a solucionar el problema familiar o la situación económica que tenían, sí dotarlas pues como de un incentivo económico que era 500 euros por mujer. Espera Millán que ojalá algún día el área de igualdad no sea necesaria, señal de haber conseguido su objetivo prioritario, la igualdad real entre hombres y mujeres. Un aspecto fundamental en dicha consecución es la concienciación a edades tempranas en los centros educativos. Millán ha agradecido la estrecha colaboración entre el área y la comunidad educativa ubetense. Nuestro trabajo se viene realizando durante todo el curso escolar y hay un gran feedback, es decir, ellos cuentan con nosotros, con el ayuntamiento, con mi área, como con el área de otros compañeros, para todo lo que necesitan, nos proponen iniciativas, actividades que quieren realizar y nosotros siempre contamos con su apoyo y con su participación. Con los centros educativos hemos llevado a cabo más de 24 talleres. La próxima semana Andújar acogerá la feria en honor a San Eufrasio. Tras dos años de pandemia se prevé una mayor afluencia de vecinos y visitantes y por este motivo se ha desarrollado un dispositivo especial de seguridad. Alrededor de una treintena de agentes serán los que participen en esta edición de la feria, como nos explicaba la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño. En el caso de Policía Nacional, bueno, pues está prevista una unidad de caballería. Son alrededor de una treintena los agentes que van a participar en el dispositivo de seguridad, con la unidad de caballería, con la unidad de prevención y reacción, la famosa UPR, y con el grupo operativo de respuesta de Jaén, con el GOR. Todo ese dispositivo, bueno, pues lo que va a pretender es pues, que las fiestas puedan discurrir con total normalidad y que cualquier incidente, cualquier situación que pueda producirse, tenga una atención rápida para evitar otro tipo de males mayores. Así que ese es el dispositivo que tenemos previsto.
En cuanto a Guardia Civil, bueno, pues el refuerzo de la zona, que también, porque cuando se producen las ferias no es solamente una cuestión de estar aquí atendiendo el recinto ferial, los conciertos o el resto de eventos que se puedan producir, sino también hay que hacer vigilancia en todos los alrededores y en los alrededores de la ciudad para evitar, bueno, pues sobre todo los delitos contra el patrimonio, así como también el refuerzo de la Guardia Civil de Tráfico, pues para evitar el que, bueno, pues pueda haber personas que se pongan al volante en condiciones no adecuadas. En estos días se realizará el desfile de enganches y atalajes tanto en el recinto ferial como en diferentes espacios habilitados para esta festividad, así lo indicaba el alcalde Pedro Luis Rodríguez. Hay que tener en cuenta que debido a la pandemia llevamos 2 años sin celebrar la feria en honor a San Eufrasio, lo que ello conlleva que se produzca una mayor afluencia de personas este año, lo mismo que está sucediendo con todas las celebraciones que estamos haciendo después de la pandemia. Hay que tener en cuenta también que la Feria de Andújar es una feria que tiene también muchas actividades alrededor, como son las actividades relacionadas con el mundo del caballo. Tenemos el desfile de atalajes, el desfile también de enganche que se va a realizar por todas las calles de la ciudad. Por lo tanto, el dispositivo de seguridad va a ser un dispositivo bastante, bastante complejo, ¿no? Por lo tanto, desde el ayuntamiento, en relación con la feria, decidimos convocar rápidamente esta Junta Local de Seguridad que garantice la seguridad y cualquier emergencia que se pueda producir tanto en el recinto ferial como en el resto de la ciudad. En estos días les detallaremos los actos que se están preparando para la Feria de Andújar y que se celebrará la próxima semana. El Ayuntamiento de Santo Tomé ha vuelto a ser este año uno de los ayuntamientos mejor gestionados de la provincia. Actualmente no tiene deuda alguna y esto es algo que el alcalde de la localidad, Francisco Jiménez, valora con orgullo. Hoy nos hace un repaso de la gestión realizada durante el año y de los proyectos que están por venir. Como digo, el Ayuntamiento de Santo Tomé vuelve otra vez a aparecer en los medios de comunicación y a través del Ministerio de Hacienda como uno de los ayuntamientos bien gestionados. La verdad que nosotros estamos haciendo lo que es el gasto como tiene que ser, de acuerdo con el presupuesto, y eso pues nos permite que podamos tener las deudas bajo control. Sí es verdad que se están haciendo muchas obras que, gracias a los fondos propios que este ayuntamiento tenía, a los remanentes, pues también estamos haciendo una serie de actuaciones que va a aparecer en Santo Tomé dentro de pocas fechas, como son el centro de salud, como el aparcamiento, la salida de la carretera de Cazorla, en fin, la remodelación de algún parque para darle más medio ambiente a nuestro pueblo, y eso va a permitir que nos podamos en los próximos años pues meternos en más proyectos y en más cosas y crear empleo, que es de lo que se trata en nuestro municipio. Enseguida les contamos más noticias a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más asuntos. Como complemento a uno de los cursos de verano de la UNIA en Baeza esta semana, la exposición fotográfica Trashumancia, ir y venir entre vereas, es la obra de la fotógrafa y veterinaria Katy Gómez y ya puede disfrutarse en la Sala Gaspar Becerra de Baeza. Más de 40 fotografías de una colección enmarcada en el curso Trashumancia en el siglo XXI, caminos de cultura, biodiversidad, economía rural y ganadería sostenible, que Katy Gómez dirige junto al investigador de la Universidad de Murcia, Antonio Contreras, en los cursos de verano de la UNIA en Baeza. Las jornadas lectivas, que se extienden hasta este próximo jueves, reúnen a cerca de una veintena de expertos e investigadores para debatir el futuro de una práctica tan milenaria como esencial para el desarrollo rural. Es un viaje por las vías pecuarias de la provincia de Jaén, uno de los últimos reductos de España donde la trashumancia todavía está viva, con lo que eso tiene de riqueza patrimonial. Tenemos casi 8 siglos de trashumancia y, por circunstancias de la historia y de las condiciones, en Jaén
tenemos el gusto de tener los últimos núcleos transhumantes donde la transhumancia todavía está viva. Yo creo que eso es de capital importancia, no solamente a nivel patrimonial, sino también a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental, que es una parte muy importante de la que queremos subrayar. En este caso, las fotografías están supeditadas al mensaje. Es importante la fotografía porque es el lenguaje de los sentimientos y de las sensaciones, pero lo más importante de todo es dar a conocer ese patrimonio. No se puede querer nada que no se conoce y a partir de ahí conocerlo y respetarlo. Tenemos este año más de 500 alumnos en esta sede baezana, números que no teníamos desde bastante antes de la pandemia. Todos los cursos están llenos, las actividades culturales que estamos celebrando en la sede de la universidad están siendo también un éxito y es nuestra contribución pues a este verano baezano tan relevante en la provincia y tan relevante yo creo que en el sur de España y para muchos del norte de España que nos gusta venir aquí a Baeza a pasar parte del verano. Que la visitéis, que disfrutéis y por supuesto no solo a los asistentes al curso, a los que por supuesto Baeza tiene abiertas las puertas para todos ellos, pero sino también a cualquier visitante extra o los propios baezanos o baezanas que disfruten un poquito más de este arte y de esta sala tan completa de Termo ahora mismo. Un manejo que ayuda al medio ambiente, que genera carne sostenible y que al final es parte de nuestra cultura, de nuestra esencia, ¿no? Y que es importante también ligarla con esa parte académica, ¿no? Que a través de la Universidad Internacional de Andalucía, con esta sede de Antonio Machado aquí de Baeza, pues hacen este curso, ¿no? Además con una de las codirectoras, que es precisamente la fotógrafa, ¿no? La que durante 11 años recorrió junto con los pastores estos caminos de ida y vuelta entre Sierra de Cazorla, Sierra de Cazorla y Segura y la Sierra Morena, ¿no? Y que bueno, a través de 11 años pues ha recogido todas estas imágenes que nos acercan a esa vida de estos pastores y de esta transhumancia tan interesante, ¿no?, en la provincia, ¿no? El valor de lo económico, cultural y ecológico de esta actividad, su legado cultural, la visión de género o su papel frente al cambio climático son algunos de los ejes que atraviesa la programación, que dedica también tiempo a conocer los proyectos de recuperación o de apoyo a nivel nacional y europeo. La muestra permanecerá abierta al visitante hasta el próximo 18 de septiembre. Además, la sede Antonio Machado de la UNIA expone otras 4 obras de la muestra en el patio del antiguo seminario San Felipe Neri. La bailaora torreña Magdalena Herrera ha sido designada pregonera de la Feria y Fiestas de Torre Perojil en honor a la Virgen de la Misericordia, una cita que tendrá lugar el día de la inauguración, el próximo martes 6 de septiembre, tras la izada de banderas. Vinculada a las fiestas y al baile, los motivos que han llevado a la Corporación Municipal a la elección de Herrera es ser torreña de cuna y una persona implicada con su pueblo. La edil de festejos, Pepi Mezcua, ha detallado algunos de sus logros como bailaora, recuperando el borero de Torre Perojil e impartiendo clases de sevillanas en fechas cercanas a las fiestas. Por su parte, Herrera se considera tan solo una paisana enamorada de su tierra que se entregará por entero para pregonar su Torre Perojil natal. Además, tiene un tanto importante en su casillero. Hace algo más de 30 años, cuando nuestro pueblo se mostró en el famoso programa Tal Como Somos, de la mano de Carmen Sala, recuperó el bolero de Torre Perojil, baile típico de nuestro pueblo, con muchos años de antigüedad y que lo ha interpretado varias veces junto a su alumna y acompañada de la asociación, o de la orquesta Isaac Albeni. ¿Cuántas sevillanas habrá bailado, Madá? ¿Cuánta gente habrá bailado sevillana y habrá aprendido y aprenderá a bailar sevillanas contigo? Decidí dar el paso y afrontar el reto que se me ha pedido y ya está. Creo que intentaré hacerlo de la mejor forma posible, poniendo el corazón y desde la sencillez. Creo que es lo más adecuado con respecto a mi persona. La humildad y la sencillez y cómo puede hacerlo cualquier persona del pueblo. Ya está, no soy escritora, no soy poeta, pero bueno, intentaré hacerlo. Bueno, soy bailadora, pero no es igual bailar que hablar delante de un montón de gente y luego hacer eso, una tarea tan importante como es el pregón de la feria de tu pueblo. Y ya está, lo haré por lo mejor posible.
Todo preparado en Baeza y su anejo de la Yedra para los días grandes en torno a la Virgen del Rosel que comenzarán el próximo viernes 2 hasta el domingo 4 de septiembre. El disparo de cohetes supondrá el pistoletazo de salida seguido de la cena de hermandad y la verbena en la caseta municipal en el santuario de la Yedra. El día siguiente, sábado 3, a las 12 y media del mediodía, está prevista la concentración de caballos y carruajes en la explanada de la Plaza de Toros de Baeza. La romería de la Yedra dará comienzo a la 1 de la tarde desde el convento de San Antonio, regresando a la explanada de la Plaza de Toros, donde permanecerán hasta las 4 y media de la tarde aproximadamente. A continuación se reanudará la marcha y a la altura de la caseta del cortijo se instalará la tribuna sobre las 7 y media de la tarde, llegando al santuario al filo de las 9 y media de la noche. Esa misma noche y el domingo siguiente la explanada del santuario se convertirá en epicentro de convivencia de devotos, romeros y vecinos de la Yedra. La semana pasada tuvimos la subida de la Virgen y, como saben, el sábado pues ya será la romería grande como todos la conocemos, y que les animo una vez más a que participen. Y, como digo, las ferias y fiestas del anejo de la Yedra empiezan este fin de semana, son durante este fin de semana, aunque había actividades que ya se han venido desarrollando como preferia, como pórtico de feria, durante algunos días anteriores, como sobre todo pues actividades para los más pequeños. Nunca había incidentes. Lo que a las carretas, caballitas, yo siempre lo he dicho en el programa, que le pido que se han portado fenomenales, si se han portado los caballitas fenomenales, las carretas también se han portado muy bien, que con cuidado, ya sabemos lo que ha bebido y que salga como siempre ha salido, que cada vez sale más lo que ha recorrido de lo que es la carreta. Buenas tardes. Mañana en la provincia de Jaén los cielos estarán con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos en las sierras, quedando los cielos poco nubosos al final. Temperaturas en descenso o mínimas sin cambios. Se esperan máximas de 36 en Andújar, 35 en Jaén, Alcalá la Real y Linares, 34 en Cazorla, Úbeda y Villacarrillo. Las mínimas serán de 23 en Jaén y Linares, 21 en Andújar, 20 en Cazorla, Úbeda y Villacarrillo, 19 en Alcalá la Real. Vientos variables flojos tendiendo a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos con la música gospel, un concierto muy singular, emblemático sin duda, este pasado fin de semana en Sabiote, en el Castillo Fortaleza, y como broche de oro a las fiestas patronales que se han desarrollado este mes de agosto, una cita musical que ha llegado de la mano de la Diputación Provincial de Jaén. A ritmo de gospel cerramos este tiempo de noticias. Mañana más, gracias por estar ahí. You are